Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos y uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la variedad de plazas comerciales, su intensa vida nocturna, lujosos casinos y, sobre todo, sus fastuosos y elegantes hoteles. Sobre Las Vegas Boulevard, concretamente en The Strip, cuya longitud es de por lo menos 6 kilómetros, se encuentran algunos de los resorts más lujosos que, incluso, han sido protagonistas en infinidad de películas de Hollywood. Uno de los filmes que tuvieron lugar de manera casi íntegra en Las Vegas fue Hangover, que en México se le conoció como ¿Qué pasó ayer? En una de las escenas se observa el espectacular Show de las Fuentes del Velayo, que se inauguraron en 1998 y es el lugar perfecto para concluir una fiesta de boda en Las Vegas. También fue ahí justo donde concluye la película Ocean's Eleven, la gran estafa de 2001, con su elenco mirando el espectáculo luego de que intentaron robar uno de los casinos del hotel. Algunos de los momentos más destacados de Rain Man, un clásico protagonizado por Dustin Hoffman y Tom Cruise, también tuvieron lugar en el Caesars Palace, donde ambos personajes se hospedan y juegan en el casino. En la comedia romántica What Happens in Vegas, Locura de Amor en Las Vegas del 2008, Cameron Diaz y Ashton Kutcher viven una noche desenfrenada en diversas locaciones, pero en específico al interior del Planet Hollywood Resort and Casino. Este último destaca por una réplica en su exterior de la Torre Eiffel de Francia. Living Las Vegas, Adiós a Las Vegas, que estelarizaron Nicolas Cage y Elizabeth Shue, es otra película que captura la paradisíaca ciudad. Aparece en diversos sitios del Strip y sus escaleras eléctricas, así como el Flamingo, el Excalibur y The Mirage. What Happens Here Stays Here, lo que sucede aquí se queda aquí, es el lema original de Las Vegas. Y sí, nadie es capaz de revelar el tipo de diversión que mantuvo durante su estancia en la capital del entretenimiento mundial. Con información e imágenes de Claudia Pacheco enviada, Notimex.